wonderful, wonderful cats. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Bien, cuatro ojos, estamos en la Edad Media. Mire, señor Félix, allí hay un poblado. Vamos a echarle un vistazo. ¡Oigan! ¡Escuchen todos! Por una importante proclama de nuestro rey, habrá un concurso de magos en el Teatro Real. Todos los hechiceros del reino están invitados a participar y tratar de ganar el gran premio. ¡Una bolsa de oro! Y bien, Sir Rock, mi pequeña estratagema atrajo a Félix y a Cuatro Ojos a mi trampa. Sí, están sentados en primera fila. Bien, exactamente las butacas preparadas. No mire ahora, señor Félix, pero ahí está el rey. Saludos, oh gran rey. Como primer número presentaré la desaparición de Sir Rock. Y ahora lo haré desaparecer. Señor mago, me atoré. Haré mi siguiente número de magia espectacular cortando a este hombre por la mitad. Necesito que una persona del público me ayude. ¿Listos de rock? ¡Ajá! ¡Un voluntario! Tengo que salvar a mi amigo Félix, pero ¿cómo? ¿Comenzamos a cerrar ese rock? Sí, con mucho gusto. Ojalá Félix cuente con sus siete vidas. ¡Nosotros!
Así es, señor Félix. Ahora anúncieme. Damas y caballitos, ahora presentaremos un acto de magia que los dejará estupefactos. Basta de palabras, ¿qué acto de magia es ese? Mi gran acto de magia consiste en apagar el sol. ¡Prepárense, Lucho, Sir Rock! ¡Miren! ¡El sol se está apagando! ¡Diablos! ¡En verdad se está apagando, cabeza de chorlito! ¿Por la corona de la reina, es verdad? ¡No, deténganlo! ¡Moriremos congelados! ¡Que regrese la luz del sol! ¡Es una locura! ¿Ya va a terminar el eclipse? Sí, señor Félix, ya acabó el eclipse. ¡No os asustéis! ¡El sol regresará! Poderosa me ha complacido. Desde ahora pertenecen a los magos de la corte. Gracias, majestad. Sir Rock y el profesor están furiosos. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Ya lo tengo. Una forma de quitarle la bolsa mágica a Felix. Lo retaré a un duelo. Pero, profesor, ya no se permiten duelos. Eso era hace cientos de años. Entonces llevaré a Félix miles de años atrás. Usaré mi máquina del tiempo en él. ¿Cómo lo traemos adentro, profesor? Déjame eso a mí. Esa fue una gran idea, profesor. Hacer que la máquina del tiempo parezca una casilla de fotos. Ah, aquí viene Félix ahora, con su bolsa mágica. Fotos gratis, por aquí. Oh, oh. Por aquí, jovencito. Ahora solo muevo este botón y Félix se atrasa como 500 años. Vamos nosotros primero para tener la ventaja sobre él. ¡Qué mucho se mueve esta cámara! ¿Y dónde estoy? Un castillo. La corte está en sesión. No en mis oídos, Rockbottom. ¡Ew! Si ese es Rockbottom, el otro tiene que ser el profesor. No me engañará a mí, profesor. Agárralo. Lo siento, profesor.
Félix. ¡Para! Rock Bottom viene de la parte de atrás y el profesor está frente a mí. Entrégate, Félix. Estás acorralado. ¡Bolsa mágica a trabajar! ¡Para, Rock Bottom! ¡Soy yo! ¡Otra vez! ¡Mi única salvación es llegar hasta el puente! ¡Ah, ahí está! ¡Y está abierto! ¡James! ¡Rock! Esta vez tenemos a Félix junto con su bolsa mágica. Mañana habrá duelo por tu bolsa mágica. El profesor me tiene en prisión en su castillo. Ahora quiere tener un duelo conmigo por mi bolsa mágica. Tengo que escapar de aquí. ¡Oh! Ahí viene Rock Bottom. Tenga y léalo el programa para el gran duelo de hoy entre Félix y el profesor. Tenga y léalo. Yo voy después. Escoge tus armas. Yo tomaré esta. Está hecha de goma. Señoras y señores, en esta esquina, el mundialmente famoso Félix el Gato. Y en esta esquina está su majestad, alias el profesor. Félix no tiene oportunidad frente a mi caballo mecánico. Al sonido de la campana, salgan peleando. ¡Oh, oh! ¡Ok, profesor! ¡Estoy listo! ¡Dame tu bolsa mágica ahora! Este caballo está hecho de latas de metal y no tiene miedo a nada. ¿No tiene miedo a nada? Pues vea, ¿qué le parece esto? Un abridor de latas. Eso fue cerca. Tengo a Félix en mis miras, seguro que lo domino. ¡Oh, oh! Aquí viene el profesor otra vez. ¡Tiene mi bolsa mágica! ¡Devuélvamela, profesor! ¡Oh, oh! Ahora cogeré a Félix. ¡Mi bolsa mágica! ¡Vuelve para acá, Félix! ¡Gosh! Mejor pienso algo que hacer, ligero. ¡Está bien, profesor! ¡Estoy listo! La máquina del tiempo me devolvió al presente. ¡Oh! Félix, otra vez has vuelto a burlarte de mí. Feeling.
wonderful cats. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Ahí está Félix ahora con su bolsa mágica. ¡Hola, Mr. Rockbottom! ¡Oh! No me gusta lo que él está pensando. No me gusta ese brillo en los ojos de Rockbottom. Si puedo conseguir esa bolsa para mí, seré un gran hombre y el profesor no será tan importante. Veamos si Mr. Rockbottom se lleva esta bolsa mágica. Ahora una siesta. Está dormido. Sustituiré esta bolsa falsa por esa verdadera. Rock salió de aquí con mucha prisa. ¿Qué será lo que se trae? ¿Qué? ¡La bolsa mágica de Félix! Voy a sustituir esta bolsa falsa en lugar de esta verdadera. Félix nunca notará la diferencia. ¡Oh, no! Parece que nadie quiso la falsa. Así es que creo seguro sacar mi bolsa mágica. Nos han engañado. ¡Bah! Este no es mi día. Me vuelvo para el laboratorio. Él podrá irse. Pero eso no me detendrá para tratar de robar la bolsa mágica. Con esto sí que la consigo. Ahora echarlos en el camión y a irme. Ahora coger un poco de sol. Congratulaciones, señor. Se ha ganado usted un gabinete portátil para guardar maletas y bolsas. ¿Dónde lo pongo? En mi cuarto. Todo listo, señor. Y gracias. Lo iré a ver. Guardar mi bolsa mágica en él. ¿Ah? El gabinete es portátil de verdad. Se está portando el mismo hacia afuera. ¿Y mi bolsa mágica está en él? ¡Pare! ¡Pare! ¡Se lleva mi bolsa mágica! Bolsa mágica y es toda mía. Gracias de verdad, Rock. Tengo que engañar al profesor para que me la devuelva. Ahora llevármela al laboratorio. Aquí viene el profesor. Aguante ahí. Estoy registrando maletín. Deje ver esa bolsa. ¿Para dónde se la lleva? Para los cuarteles. ¿Con qué? ¿Eres tú, Rockbottom?
no trates tus disfraces conmigo de nuevo. Ok, sé que no. ¿La cogí? Ha, 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 ha. Tú no puedes tener la bolsa mágica. Trata de cogerla. Dame esa bolsa. Sencillamente tengo que buscar mi bolsa mágica. ¡Seo Cabezón, persíguela! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mi bolsa mágica! ¡El profesor y Rock Bottom! Ok, Rock, está acorralada. ¡Cógelo! Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Estos cuadros valen millones. Este es mi gran chance. ¡Ojo! Estos cuadros modernos me hacen reír. Este parece una pared vacía. ¡Ey! ¡Es una pared vacía! Nuestros mejores cuadros se han ido. ¡Ah! ¡Rock Bottom aquí! ¡Él robó los cuadros! ¡Tendré que detenerlo! ¡José Félix! ¡Me dañó la tarde! ¡Policía! ¡Envíenme un carro! ¡Tengo un robacuadros aquí en el museo! Llamó los guardias. Voy a esconder. Puede que capture a Rock con mi nuevo equipo de detective. Usaré polvo de huellas digitales para evidencia. Él debe estar por aquí por ahora. ¿Pero dónde? ¡Rock! ¡Baja de ese palo tótem! ¡Ayuda! Aterrizaje perfecto. Ahora cogerlas de aquí. Esta vez no se escapará. Oh, oh, ahí viene otra vez. Con que ahí se esconde. Aquí es donde le doy soga a Rock Bottom.
del mar. Lo que yo necesito. Ups. ¡Me estoy mareando! Yo siempre dije que para un niño lo mejor es su mamá. ¡Adiós, Félix! ¡Hey! ¡Alguien sáqueme de aquí! ¡Ayuda! Estas puertas de museo no detienen a Rock Bottom. ¡No, señor! Otro minuto y me voy de camino con muchos cuadros valiosos. Félix no puede intervenir porque está en la caja de la momia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Déjeme salir! ¡Debo detener al pillo antes de que sea tarde! ¡Bien, bien! ¡Rock Bottom! ¡Qué sorpresa! ¡Mejor lo ato para la policía! ¡Este pedazo de cordón es lo que necesito! ¿Dónde estoy? ¡Donde no puedes robar cuadros! ¡La policía viene pronto! Creo que hay problema. En verdad, yo sé que hay problema. ¡Gosh! ¿Qué es eso? ¡Un escuadrón de polillas! ¡Oh! ¡Una alfombra nueva! ¡Oh, boy! ¡Parecen galletitas! ¡Gracias, amigos! ¿Lo cogeré de nuevo o mi nombre no es Félix? ¿Cómo voy a salir de aquí? Por el aire, eso es. Medio oscuro aquí dentro, pero no puedo ir mal por aquí. ¡Se va! ¡Por el aire acondicionado! ¡Yo lo sacaré! Se está poniendo frío aquí. ¡Me hielo! ¡Policía! ¡Vengan con los carros! ¡Rock está listo para ustedes! ¡Ya de ese lado! ¡Se escapó otra vez! ¡Ahora sí tengo coraje! ¡Se va para los indios! ¡Esta es mi gran chance! ¿Dónde está él, Félix? ¡Listo y preparado, sargento! ¡Paz y tranquilidad al fin! He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Boy, qué buen día para el jardín. Espero que el profesor no me moleste hoy. Félix está equivocado. Seguro que lo molestaré con mi última invención.
Ahora puedo convertirme en cualquier cosa al instante. Ahora será fácil quitarle la bolsa mágica a él. Y Félix nunca sabrá ni qué pasó. Me convertiré en un rosal. ¡Ey! Ese rosal parece que necesita agua. ¡Así! ¡Necesitaba un buen aguacero! ¡Ese Félix aguó mis esfuerzos de nuevo! Cogeré la bolsa mientras está de espaldas. ¡Mala suerte! ¡Ah! ¡Este Félix! Pero no me he dado por vencido aún. Tengo que conseguir esa bolsa. ¡Pues solo una lloviznita! ¡Bien! ¡De nuevo a trabajar! ¡Ahora a arreglar la grama! Necesito un descanso. ¡Ey! ¡Yo no había notado esa silla antes! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Tengo la bolsa mágica de Félix! ¡Gosh! ¡Arena movediza traicionera! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Se hundió de verdad. Yo tengo su bolsa mágica. Y ahora con esta bolsa puedo cambiarme en cualquier cosa. Tengo que salirme de aquí. Oh, oh, si pudiera alcanzar ese alambre. Félix salió de la bobetiza. Él sospecha de mí, pero yo lo voy a despistar. ¿Eso estuvo mal de mí? ¡Hey! ¿Qué clase de árbol es este? La mágica estaba en este árbol loco. ¡Ay! ¡Ese árbol me persigue a mí! ¡Me está alcanzando, sí! ¡Ay! ¡Siguió de largo! ¡Miró para atrás! ¡Ira me va a dar! ¡Te usaré en mi chimenea! ¡Yo! ¡Una sierra!
¡Me convertiré en una roca! ¡Te va a ir muy mal deshaciéndote de mí! ¡Wow! No está adelantando nada. Félix no puede. Me voy hacia mi laboratorio. Bien, me deshice de esa roca. Y el profesor no andaba por todo esto. Ahora que lo pienso, no lo he visto últimamente. Y pienso cómo estará. Le traeré algunas flores. Podría estar enfermo. Profesor, ¿qué le ha pasado a usted? Lo siento. Tú lo sientes. Yo soy el que debería sentirlo. Tú, Félix, tú. Así que fue usted el que me causó los problemas. Debía haberlo sabido. ¡Yeu! ¡Yeu! Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Tengo su bolsa mágica escondida detrás de un espejismo de cactus. Mi máquina de hacer espejismos va a desconcertar a Félix. ¡Me está dando sed! ¡Soda fría! ¡Yay! ¡Es el final! ¡Se fue! Es mi máquina la que lo está haciendo. Water. Water. There's a lake. Phooey. It's only a mirage. Felix is surely frustrated now. There's a town. Maybe someone's there to help me. ¿Hay alguien aquí? ¡Un fantasma! ¡No me gustan los extraños! ¡Wow! ¡Una bala lenta! ¡Se fue! ¡Golly! Yo quiero encontrar mi bolsa mágica y salir de este desierto.
I'm not ready to let Felix leave yet. Centro de información. Solotrospejismo. Voy a examinarle a través y probarlo. ¿Solid? ¡Yau! ¡Voy a hacer más cactus! ¡Yau! ¡Encontré mi bolsa mágica! Darn it! I didn't want him to find it yet. ¿Eh? Oh, ¡viene hacia acá! No quiero que Félix me vea a mí ni a la máquina. Estoy seguro que di algo. ¡Eh! Félix dañó la máquina de espejismos. ¡Ya! ¡Se está volviendo loca! He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Floridía. Seré muy rico. ¿De diamantes? ¡Diablos! Quiero esa blanda de diamantes. Tráemela de inmediato. De acuerdo, profesor. La planta de diamantes estará aquí en un instante. ¡Ah! Bueno, ya es bastante por hoy. Me iré a casa a descansar. La tienda está desierta. Dejó la puerta abierta. Esa debe ser la planta que al profesor le encanta. ¡Achtun, lo lograste! ¡La planta de diamantes de Félix! ¿Representa un millón este simple macetón? Ahora le ponemos un poco de agua. ¡Ay, mare libres! ¿Ay? ¿Qué sucede? ¡Idiota! ¡Trajiste una planta trepadora por equivocación! Por la forma que está apretando, me temo que no está jugando. Tal vez logre hipnotizarla. Planta, estás en mi poder.
Te tengo en mi poder. Te tengo en mi poder. Suéldanos, ¿has entendido? Lo ha logrado, profesor. Naturalmente. Planta, aún sigues en mi poder. Y vas a obedecerme. Te ordeno que vayas a traer a Félix. ¡Cielos! ¡Olvidé regar la planta de diamantes! ¿No le pasará nada si no la riego? ¡No! ¡Mejor voy allá y la riego porque... ¡Ay! ¡Cielos! ¡Qué cerca la vi! Ahora que he hipnotizado la planta trepadora y le he ordenado que capture a Félix, no tendré dificultad en apoderarme de su planta de diamantes. He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. ¡Viva! ¡Qué bonito día para comer en el campo! Mire, señor Félix, mire, es un lugar perfecto para comer nuestro almuerzo.
haciendo aquí en la torre? Sí, deberías haberte ahogado allá afuera, en el foso del castillo. ¡Matad, malvados, o disparo! ¡Atrápalo, Sherlock! ¡Está bien! ¡Ustedes lo quisieron! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Oiga, mago, parece un costal de huesos. Tú no te ves muy bien, que digamos. ¿Qué fue lo que estabas comiendo hace un rato? ¡Guau! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Guau! ¡A mí también! ¡Viva! ¿Fue usted, señor Fénix? ¡Buen trabajo! ¡Oye, Cuatro Ojos! ¿Qué clase de pistola es esta, eh? Es mi máquina de bolsillo de rayos X, señor Félix. Sabía que me serviría para algo en alguna ocasión. ¡Y hoy fue esa ocasión! Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. ¡Cuánta paz y tranquilidad! Únicamente acompañado por el sol, el aire, el mar y la arena. ¿Qué es eso? No olvides sacar las ostras. Vaya, hola, detective Félix. ¿Qué maldad están planeando ahora, pillos? Oh, ya no haremos maldades nunca más. Nos hemos reformado. Ahora estamos investigando la vida submarina. ¡Qué bien! Me alegro por ustedes. Ya era hora. Bien, regresaremos al laboratorio. Adiós, amigo. A estos pillos no les creo. Pienso que será mejor investigar lo que hacen. Aquí dice que la estrella de mar es muy aficionada a las ostras. Y es el único espécimen marino que es lo suficientemente fuerte para abrir una ostra. Veamos eso, jefe. Parece que no hace nada malo. Primero, tú trata de abrir una ostra, Rock. Listo. Es mucho para mí, jefe. Ahora deja que la estrella de mar lo intente. ¡Mire eso! Parece que todo lo que hacen no es malo. ¡Se han vuelto buenos! ¡Qué fuerte es! Podría abrir cualquier cosa si tuviera mayor tamaño. ¡La haré un gigante! Rock Bottom, trae las vitaminas y algunas ostras. Ven acá, estrella centella. Come estas ostras que están enriquecidas con vitaminas. Ah, ya está aumentando su tamaño y también su fuerza. Ahora es un gigante. ¡Hey! Algo me dice que están tramando alguna maldad. Ahora que abra la caja fuerte. Aquí, centella. Está bien cerrada. ¡Esa estrella de mar es un peligro! Está lista. Ahora nuestro primer trabajo será robar la bóveda del banco. ¡Reformados! ¡No son más que unos vulgares ladrones de bancos! ¡Oh, no! ¡No y no! Es el detective Félix. ¡Ladrones de bancos! ¡Están arreglados!
Ahora tomaré una fotografía. Ustedes hicieron este monstruo de una pequeña estrella de mar solo para que abra cajas de banco con su gran fuerza. Es cierto. Ustedes no robarán más bancos mientras yo sea detective. Llévatelo de aquí, Rock. Mételo en la vieja caja fuerte. Mándalo allá, Centella. ¡Ya me las pagarán, malvados! Venga, calma, amiguito. Toma, si quieres, oyes radio. Ahora está encerrado. Es hora de irnos, Rock. Pondré un poco de música para no estar nervioso y poder pensar. Date prisa, Rock. Ven, Centella. Pare aquí, Centella, viejo amigo. Usa tu fuerza. Date prisa, Rock, antes de que vayan a cerrar los demás bancos que vamos a visitar. ¡Ah, pero qué tonto! Por poco olvido que tengo mi radio secreto y con él me puedo comunicar. Atención, el Banco Nacional ha sido robado. El Banco Nacional ha sido robado. ¡Es tarde para detenerlos! ¡Pero! ¡Hola! 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 ¡Jefe de policía! ¡Jefe de policía! ¡Soy Félix! ¡Estoy dentro de una caja! ¡Mande a sus hombres a...! ¡Félix! ¡Félix! ¿Sabes la combinación de la caja? Hay unos números escritos aquí adentro. ¡Probémoslos! ¡Derecha 4! Izquierda 60, 9 derecha. Jefe, esconda a sus hombres dentro de la caja. Atención, compañía. ¡Marchen! Esta salsa especial hará que la estrella de mar vuelva a su tamaño normal. Este es el último banco que robaremos esta noche, Rock. He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Oiga, profesor, Felix está en televisión y va a mostrar cómo es que hace diamante. ¡Diamante! Hola, buenas noches, Félix. Entiendo que utilizas los rayos en tu trabajo. ¡Es cierto! Déjeme mostrarle mi atrapador de rayos gigante. Los rayos que se producen en el cielo son atrapados. Luego
enviados a un rectificador. Después a diferentes aparatos. Aquí los rayos son congelados como paletas y su fuerza es tan poderosa que hacen hervir el agua hasta desaparecerla. Maravilloso, Félix. Pero encierra ya esos rayos antes de que estallen. Félix, ¿quieres explicarme cómo haces diamantes del carbón? ¡Ya verá! ¡Observe esto! Fíjate bien, Rock. No pierdas ningún movimiento. Sí, eso haré. Tomo un pedazo grande de carbón. Y luego lo pongo en el crisol electrónico. Ahora lo que necesitamos es una tormenta eléctrica. Tendremos que esperar mucho para eso. ¡Oh, Gervin, que se dé prisa! Oiga, jefe, se acerca una tormenta. Un hermoso diamante. Rock, le debemos una visita a Félix. Saca la trampa para osos. Vamos a engañar a Félix con un rayo ficticio. ¡Una tormenta! ¡Hurra! ¡Qué veo! ¡Un rayo! ¡Lo pondré en el congelador de rayos! Te engañamos con una trampa de osos en forma de rayo. Hemos venido a conocer tu refinería de rayos. Estamos muy interesados en tu descubrimiento de volver el carbón en diamantes con la ayuda de los rayos. No se metan en mi laboratorio o haré que los arreste la policía. Félix, ¿me estás amenazando? Rock, llévatelo de aquí. ¿Pero a dónde, jefe? Mételo en ese globo que usa como observatorio. Sujétate bien. ¡Regresaré y lo van a pagar muy caro! ¡Hasta nunca, amigo! ¡Caracoles! Aquí hay muchos rayos almacenados. ¡Aprisa, Rock! ¡Trae el carbón! Van en camino de ser futuros diamantes. Ah, aquí está el rectificador electrónico. Es el que distribuye los rayos capturados a los diferentes aparatos. Jefe, aquí debe ser en donde se enfrían los rayos. Rock, deja ese rayo en su lugar. Si se calienta, es peligroso. Está bien, va adentro de nuevo. Oiga, jefe, mire, pintura de rayos. Rocky, deja de jugar y llena el crisol electrónico con carbón. Así que podremos cambiar el carbón en diamantes. Eso me gusta. Oiga, profesor, todo lo que necesitamos es un rayo. Mira, Rock, hay una tormenta, pero está muy lejana. ¿Qué es ese ruido silbante? Jefe, los rayos enfriados se han calentado. ¡Pues cierra la puerta! ¡Es muy tarde! ¡Corra!
¡Rápido, Rock! ¡Escondámonos en el crisol! ¡Ay! ¡Ah, ah! ¡Voy directo al pararrayos gigante! Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix, the wonderful cat. Llena esta valija de dinero, muchachito. Evitarlo, jefe. Ese Félix es todo un problema. Veremos si puede resistirse a mi pistola de efectos amorosos. A ver, dame este portafolio, gatitos. Esto será lo que yo llamo el gran pistoles de agua. ¡Qué hombre más bueno! ¡Es un ángel este señor! ¡Uy! Este pistole de efectos saborosos ser grandioso, pero desafortunadamente efectos pasan rápidamente. Yo sé qué hacer con respecto a eso. Tú tienes robo. También. Tú eres león. Gato, parientes, primos. ¡Detengan este gato loco ahí! Conmigo, señor oficial. ¿Ve? Félix y mi dinero han desaparecido. ¡Tragaltabas! Este es el trabajo del profesor. ¿Entonces tienen a Félix? Es más bien al contrario, jefe. ¡Arrésteme! ¡Quiero complacer a Félix! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es admirable! Igual que pistola de agua. He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix, the wonderful cat. ¶¶
va Félix con su bolso mágicos. Este bolso está volviéndome locos. No puedo pensar en nada más. La veo por todas partes. Aún los bolsos que tengo debajo de los ojos están empezando a parecerse al bolsos mágicos. ¡Ay! Ese bolsos mágicos está trastornando mis cerebros. Apoderarme del bolsos mágicos de Félix, pero ¿cómo? Este no trabaja para nadie más que Félix. ¿Para nadie más que Félix? Eso me ha dado una idea muy buena. Por fin, mi más grande invento, un Félix mecánico. Y ahora habrá que probarlos. Mi nombre es Félix. Mi nombre es Félix. Mi nombre es Félix. ¡Trabaja! Ahora podré ir atrás de ese bolso mágico. Ya me ha llegado pulgosos. Esta vez te tocó perder, Félix. Ahora es tiempo de empezar con el maravilloso robot mío. Dio resultados, Silvos mío, 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 tía. ¡Déjeme salir! ¡Déjeme salir! Parece que hoy sí hice el papel de bobo. Creo que hay alguien más aquí conmigo. Es mío. Vean, este ridículo bolso que mi Félix mecánico es el verdadero. Lo sigue lo mismo que un perro faldero. Y el verdadero Félix está encerrado en una cueva donde no podrá hacerme nada. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir de aquí! Félix falso puede hacer trabajar el bolsos mágicos. Vamos a ver, hay que lo convierta en un cohete espacial. Lo he conseguido. De hoy en adelante el mundo estará a mis pies. No me gusta discutir, pero ¿dónde está mi bolsa? Félix, jamás, jamás podrá recuperarlo. Y
profesor? Esta es mi oportunidad de deshacerme del gatos apestosos. Solo está consiguiendo sacar mi condición gatuna. Me apoderaré del bolso si correré. Está bien, profesor, si quiere jugar al gato y al ratón. ¡Ese malditos felinos! ¡Ahora sí estoy en realidad empalado! ¡Echaré a andar mi robot a toda la capacidad de atraerlo, robot! ¡Qué bueno! ¡Al robot del profesor se le fundieron los fusibles! ¡Mi trabajo está arruinado! ¡No importa! ¡No importa lo que haga! ¡Felix siempre tiene las últimas palabras! He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Atención deportistas, atención deportistas. Hoy es el día que todos hemos estado esperando. El concurso anual de esquíes se llevará a cabo hoy en la tarde. El primer premio para quien resulte campeón será de $500. Este concurso está abierto para todos. Doc, ahora podremos usar mis esquíes de propulsión a chorros. Caracoles. Mira, por debajo de cada esquí hay un pequeño motor de chorros. ¿Ves, Rock? Y se controlan con este interruptor escondido en tus bolsillos. Con estos esquís estarás seguro de ganar este concurso, Y ahora nuestro siguiente evento. Los saltos con esquíes. Nuestro primer competidor será Rock Bottom. Amigos, este fue un salto extraordinario. Nuestro siguiente competidor será el gato Félix. Tendré que jugarme mis 7 vidas para ganarle a Rock en esquíes. Aquí voy. ¿Con qué esas tenemos? Tengo el presentimiento de que el profesor está detrás de todo esto. Tendré que empezar otra vez. ¡Guau! ¡Qué salto más sensacional, amigos! ¡Sensacional! Ahora la anotación está entre Rock y Félix. Ahora todo depende del evento final. Una carrera de esquíes en la montaña rompe huesos. Se ve algo peligroso desde aquí. Y no te preocupes, Rock. Confundiré a Félix cambiando uno de las flechas que marcan el pistas. ¡Arranca! ¡Félix va adelante, amigos! Aquí viene ahora. Será mejor que haga mis trabajos. ¡Ah!
famoso campeonato de esquíes está casi por terminar. La final en carreras en la montaña rompehuesos está ahora en pleno apogeo. Rock Bottom y el gato Félix están disputándose el primer lugar. ¡Y qué extraño! ¡Félix ha desaparecido! Félix se fue directo al precipicio. No puedo perder ahora. ¡Caracoles! ¡Estoy en un aprieto! ¡Varado en este sitio y con una luz a punto de caerme! ¡Ni siquiera me tocó en las orejas! ¡Damas y caballeros! ¡Una bola de nieve acaba de entrar en la carrera! ¡La bola de nieve está alcanzando a Rock Bottom! ¡Qué situación más extraña, amigos! ¡Y no parece que esté cubierta por los libros de reglamentos! ¡Invertiré los cohetes y ya verán! ¡Atención, Félix y Rock! ¡La carrera deberá reanudarse pronto! ¡Vamos a correr, Rock! ¡Profesor! ¡Auxilio! Evitar que ese tal Félix gane el carrera. ¡Ah, ya sé! ¡Me robaré el línea de metas! ¡Félix está a punto de cruzar la línea final! ¡El profesor está detrás de todo esto! ¡Félix ha fallado! ¡Rock! ¡Devuélveme esa línea final, villano! ¡Jamás! ¡Jamás y los jamases! Amigos, y el gato Félix acaba de cruzarla para ganar la carrera. Lo felicito, señor Félix. Gracias, señor juez. Lamento que el profesor no esté aquí para verlo. Fix. He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Es un regulador instantáneo de la temperatura. Ese árbol fue azotado por una fuerte helada. Tal vez yo pueda usar este instrumento con Félix. Allí está. ¡Una tormenta de granizo! Mejor me voy a casa y ya no saldré de ahí. No puedo dejarlo que se vaya a su casa. Quisiera tener un poco de agua bien helada. Oh, lo olvidaba. Él quería que estuviera helada.
sido la temperatura. ¡Ey! ¡No apuntes esa cosa contra mí! ¡Ey! ¿Pero qué sucede? ¿Estoy dentro de la neblina? ¡Claro que lo estás, Félix! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡No puedo ver absolutamente nada! ¡Ah! ¡Esta neblina es muy densa! ¡Tanto que parece que estoy en Londres! ¡Yo creo que sí me voy a resfriar! ¡Ah! ¡Ah, qué suerte con el estornudo! ¡Desapareció la neblina! ¿Quedaré libre? ¿Ahora que aprendí a usar este aparato, lo voy a emplear contra ese villano?